estamos hablando todo con la gente. Hay que estar con el permiso de mujer.
somos unos afortunados. Hoy nuestro Padre ha venido a buscarnos y nos llama por nuestro nombre, como el buen pastor. Somos unos privilegiados, como digo, porque vamos a escuchar palabras de vida eterna esta tarde. Privilegiados de contar con la presencia de don Arturo, nuestro nuevo obispo auxiliar, al que hemos tenido la suerte de conocer y disfrutar de su vocación, y que hoy viene a presentarnos al nuevo párroco, don Fernando Carrasco Fernández, sacerdote originario de Torrente, ordenado el 28 de junio de 2003, inició el ejercicio de su ministerio en Olocau y en Marines durante 5 años, en 2008 fue nombrado párroco de Villar del Arzobispo y de Higueruelas, y hoy, con esperanza e ilusión, tenemos la suerte de recibirlo en Requena. Así pues, la palabra de Dios que vamos a escuchar se hace presente hoy en nuestra comunidad como ese buen pastor que viene en nuestra búsqueda. Dejémonos encontrar y disfrutemos de esta Eucaristía.
Yo, Fernando Carrasco Fernández, a asumir el oficio como párroco, juro guardar siempre tanto las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamada a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. Tío, que me ha sido confiado el nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera doctrinas contrarias. Seguiré y fomentaré la disciplina común de toda la Iglesia y cumpliré todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Prestaré cristiana obediencia a cuanto declaran los pastores sagrados como doctores y maestros auténticos de la fe y a cuanto disponen como los rectores de la Iglesia. Y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que debe mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con la misma Iglesia. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Requena, a 10 de septiembre de 2016. Thank you.
Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Israel, a quien juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me pondré en camino a donde está mi padre. Me pondré en camino a donde está mi padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Me pondré en camino a donde está mi padre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con el espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Me pondré en camino donde está mi padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Me pondré en camino a donde está mi padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor Cristo Jesús. Sin reserva lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero, y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Yo quiero decir pocas cosas porque hay muchos de pilla de mucho calor, ¿eh? Lo hacemos en el marco de este evangelio. Y este evangelio que hemos proclamado, hemos omitido la última parte, que es la parábola del hijo pródigo, son las parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, las parábolas de la misericordia. A mí siempre me impactó mucho, lo habéis oído decir muchas veces por mi parte, cómo empieza Lucas a describir la escena para que luego Jesús diga las parábolas de la misericordia. Lucas empieza describiendo la escena diciendo que los pecadores, los publicanos, los desgraciados, los condenados, los marginados, los apartados, buscaban a Jesús. Lo buscaban. Y ellos lo buscaban porque sabían que a él le encantaba estar con ellos. Incluso algunos fariseos y escribas le preguntan a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro se sienta a comer con publicanos y con pecadores? No hay respuesta de ellos, pero podemos deducir, mira, no lo sabemos, pero le gusta. Le gusta hacerlo. Es más, ellos, los publicanos, los pecadores, quienes fueron en el tiempo de Jesús, ellos se sienten felices con él. Y él les trata con respeto, les habla a todos, respeta su libertad, les perdona, les escucha, les acoge, les hace reír. Y por encontrarse con él, les cambia la vida. De ahí que, ante ese juicio aparente que algunos hacen, Jesús les contesta con las tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Digamos que es la esencia del misterio y del ministerio de Jesús está ahí. La alegría de buscar, la alegría de encontrar, la alegría de devolver la libertad a los demás, el perdón, la paz, la misericordia, el gozo. Sin esta página del Evangelio, es verdad que todas son necesarias, sin duda alguna, y no seré yo quien descarte ningún trocito. Pero sin esta página del Evangelio, muchas cosas no las entenderíamos. Y es preciso para nosotros situarnos ante esa realidad que Jesús nos enseña para aprender a vivir. Es la página de las parábolas de la misericordia, es la expresión, la explosión gozosa de lo que Jesús quiere hacernos a él. Y esa es nuestra fiesta y nuestro gozo. Por ello somos buscados siempre. Y no deja de hacerlo hasta que nos encuentra. Porque él quiere buscar ese encuentro permanente con nosotros para que nos sintamos felices. Y no deja de ser sorprendente las reacciones posteriores, cuando el pastor encuentra la oveja, cuando la mujer encuentra la moneda, o cuando el padre se reencuentra con el hijo pequeño o con el mayor. El Evangelio describe momentos de alegría desbordante. El pastor, la mujer, el padre se sienten inmensamente felices. No les importa lo que ha pasado, no les importa el pasado, no les importa la alegría, el gozo, la fiesta del encuentro. Es así nuestra vida cristiana, Nosotros creemos en el Dios de la misericordia, en el Dios que es misericordioso con nosotros, en el Dios que tenía ganas de encontrarte para que te sintieras feliz. Y en este evangelio de este día, para vivir el ministerio, Fernando, no hay más, tú lo sabes por experiencia. Incluso, digamos, como programa de vida. ¿Qué te pide la iglesia, hermano? ¿Lo sabes? Pues en el intento y el deseo de ser un buen sacerdote, que hagas eso. Es verdad, no es fácil, pero al mismo tiempo es nuestro gozo, porque nuestra existencia sacerdotal se sostiene por la misericordia de Dios. Por él somos buscados, por él somos perdonados, por él somos bendecidos, por él somos ungidos y por él somos enviados. Y nuestra vida se convierte en este programa permanente, ser testigos de la misericordia de Dios. Cuando le preguntamos
presentamos al nuevo párroco. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y cuáles son tus planes y tus proyectos y tus reformas y tus enmiendas? Nos preguntan muchas veces esas cosas, ¿no? Pues la respuesta más clara, más inmediata, más nítida, más bella, pues intentar vivir el Evangelio, especialmente el de este domingo, ser el Padre, ser Jesús, el que busca, el que perdona, el que se alegra, el que acoge, el que bendice, el que hace fiesta. Es verdad que eso no está exento de dificultades, pero al mismo tiempo está lleno de gozo. No cabe alegría mayor que en nombre de Jesús poder encontrarte con tus hermanos, perdonarles, amarles, bendecirles y acompañarles. Yo tengo un gran privilegio esta tarde y es presentarte a Requena, ¿sabes? Por muchas razones. En otros lugares no me siento forastero, en otros lugares de la Vicaría Territorial no me siento forastero, pero aquí menos todavía. Y de poder pasarte oficialmente este testigo esta tarde, pues me llena de un gran gozo y de mucha paz. Por muchos motivos. No pensando en el futuro que me espera, que no quiero pensarlo, por muchos motivos, sobre todo porque tal vez muchos de ellos no saben que nos conocemos aproximadamente 16 años, desde que yo aparecí en el seminario en el año 2000, tú ya estabas en tercero, si no me equivoco, y que después estos últimos años pues hemos compartido muchas experiencias en nuestro ministerio, siendo tu párroco de Vidar y Duelas, con otros añadidos que yo te iba dando por el camino, siendo arcipreste, y sobre todo por los momentos vividos en tus comunidades cristianas que ahora te acompañan. Voy a decir esto y me perdonáis si soy muy atrevido, ¿vale? ¿Me perdonáis de antemano? Me decís que sí, ¿eh? Presentarte, Requena, Fernando, es presentarte un trozo de mí. Es verdad, es feo, lo siento, no hay más. Este pobre obispo no puede presentar más, pero es presentarte un trozo de mí, muy grande. Porque esta experiencia de estos años, tan intensa y tan profunda, ha creado un vínculo más que ministerial, más que pastoral, espiritual y profundo con esta comunidad cristiana que forma parte de... está marcado en la existencia. Requena muchas cosas, muchísimas. Es verdad que tú sabes que es ciudad histórica, por su historia, por sus monumentos bellísimos, Santa María, El Salvador, San Nicolás, El Carmen, San Sebastián, San Francisco, los museos. Sabes que tiene una historia preciosa, una cultura muy intensa, muy profunda. Sabes de sus características peculiares, la marca castellana de Requena, histórica y para siempre. Sabes también de sus delicias al paladar, con los buenos caldos y los buenos embutidos, y el exquisito y famoso pollete de Requena, entre otras cosas. Pero el tiempo, estoy convencido, porque tú tienes un gran corazón, Fernando, te va a ayudar a descubrir si tú eres buen pastor, que lo eres y lo vas a ser, te va a ayudar a descubrir muchas cosas, muchas cosas. Es verdad que no exentas de momentos a veces de tensión, de decisión y de dificultad. Te va a ayudar a descubrir, entre otras cosas, lo más hermoso, lo más grande de este pueblo, ¿sabes? Y lo más grande de este pueblo es su gente. Nobles, austeros, sobrios, firmes, cabezotas nobles son los otros, los demás allá. Ellos son otra cosa, pero como yo también soy, no lo digo. Y con el tiempo verás que cuando ellos te lo dan todo, te lo dan todo, sin reservarse nada. Los requerenses, a los que yo conozco, a muchos, muchísimos, cientos, miles,
cuando muestran la grandeza de su corazón, son los mejores. Por eso, con el tiempo descubrirás que no es difícil quererles, y sobre todo descubrirás que ellos son capaces de querer y de servir como nadie. Yo te pido con todo el corazón, no por mi ministerio episcopal, sino como hermano tuyo, que les cuides, que les acompañes, que les quieras, que tengas paciencia, mucha paciencia, mucha. Pero la paciencia es una virtud que nos acompaña y luego nos curte ministerialmente y nos haga crecer. Es verdad que decir esto no desmerece a los del Pilar, ni que duelas, pero tengo que enmendar algo que dije el domingo pasado en Pilar del Arzobispo, con todos mis respetos. En Pilar dije el domingo que vino de Pilar mejor de la Argentina. Pero dije, el domingo que vino no lo diré, ni nada. ¿Dónde va a parar? Dejamos a Fernando, a don Fernando, para mí, insisto, es un gozo, es un sacerdote bueno, curtido. Como habéis escuchado, fue párroco de Marines y de Locau, actualmente párroco de Villar, de Higueruelas, también un tiempo de Andilla, de La Poblenta, de Osés, de Artaja, de unas aldeitas pequeñitas. Arciprés de los últimos años, de ese arciprés alto de Andillo, que es la serranía. Es verdad que me puede traicionar el corazón al hablar de mi hermano Fernando, al que admiro y quiero, y por tanto no voy a decir cosas que no siento, que serían falsas. Y él al mismo tiempo me conoce y sabe cómo pienso y por tanto sabe que lo que digo es verdad porque lo siento, ¿no? Es un privilegio para Requena y para las aldeas poder encontrar y tener un pastor como él, trabajador incansable, un hombre muy creativo, muy inquieto, buen cantor, canta bien, siempre cantó bien, le gusta mucho cantar, le gusta mucho hacer cantar. En el santo va más lento que yo, yo los hacía correr a todos y os asfixiaba cantando el santo en la misa, pero cada uno tiene sus manías. ¿Qué os pido especialmente a los de Villar y de Iberuelas y de otros lugares que veis acompañarle? No dejéis de rezar por Fernando, ¿eh? Y aunque no esté en vuestras parroquias, no dejéis de quererle, no dejéis de hacerlo, ni de llamarle, ni de pedir a él, cuando sea. Requena es acogedora. Y cuando vengáis a Requena a visitar a Fernando, estaréis en casa, seguro, sin comparar el vino, ¿eh? Y a los requerenses, queridísimos, pues, acompañadle, acompañadle. No tengáis prisa, tened paciencia. Y, como hemos trabajado y nos hemos acostumbrado en los últimos años, hagamos camino juntos. La experiencia de comunión es absolutamente indispensable para la vida de esta comunidad cristiana. Termino diciéndote esto, Fernando, porque es importante hacer memoria viva ahora de ella y de él. Son tus compañeros de camino y tus guías. María Santísima, la Virgen de los Dolores, patrona de la ciudad, y San Nicolás, que siempre, siempre hace cara de bueno, siempre. Si quieres un consejo, en algunos momentos que puedas sentir aspereza o ciertas dificultades en el camino que todos tenemos, ven a verles. Yo lo hacía. Y ellos hablan a su manera, desde el silencio de su presencia, ella siempre acaricia, ella siempre consuela, ella siempre protege, y ella siempre me decía, dame tus dolores a mí, dámelos a mí, dámelos a mí, yo los asumo por ti. Y él, Nicolás, patrón, bueno, pastor, que tenía esa especial predilección por los niños, por los pobres, por los necesitados, pastor bueno, pastor evangélico como Jesús, siempre te dará buenos consejos para que tú intentes imitar.
visitarle y que seas también pastor de tu comunidad cristiana. Que el Señor nos bendiga a todos y retomemos el camino de la vida iglesia con esperanza y con alegría. Que así sea. Según la tradición de la Iglesia, sí, estoy dispuesto.
realizarás el ministerio de la palabra a través de la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofrecía al Padre como víctima santa, y con él consagrarte para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a tu arzobispo y a sus sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a ti. Ahora el nuevo párroco tomará posesión de los lugares donde ejercerá desde hoy su ministerio pastoral en esta parroquia. Primero tocará las campanas, que convocan en los momentos de gozo y en los de dolor a toda la comunidad. Seguidamente estará la pila bautismal, donde recibirá a los nuevos bautizados en Cristo. El confesionario, sede penitencial donde se tomará la reconciliación. Visitará la catedral, donde se guarda el mano por el que el sacerdote hace llegar a todos los que no pueden participar en la celebración de la iglesia. Y finalmente, desde donde el Padre recibirá la celebración como cabeza y pastor de la comunidad cristiana de la fe. Thank you.
Ten misericordia, Dios, soy yo. Por la Iglesia, enviada por Cristo, a evitar a todos entregar en la sala del banquete, para que sepa hacer atrayente su llamada. Rogamos al Señor. Por el Papa, los obispos, en especial por don Arturo, y todos los que con ellos tienen alguna responsabilidad en la evangelización, para que correspondan a sus palabras con una vida santa. Rogamos al Señor. Por don Fernando, que inaugura su ministerio pastoral en esta comunidad, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta porción del pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, por todos los sacerdotes que han regido esta parroquia, para que el Señor les dé el premio merecido por su servicio generoso y fiel. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que nunca falten a la Iglesia corazones jóvenes dispuestos a entregar su vida en los diferentes carismas de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por cuantos trabajan en la pastoral de las parroquias de nuestra diócesis, para que el Señor sostenga sus fuerzas y les conceda una vida enteramente consagrada a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por la comunidad cristiana de Requena, para que siga siendo, en medio de la sociedad, testimonio del amor de Dios a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes que nos sentamos a la mesa de la Eucaristía, para que no incurramos en la contradicción de rehusar la invitación del Señor a participar en el banquete del Reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor.
Sin cesar.